En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se celebra por segunda ocasión en el Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. En esta edición, Oaxaca es el estado invitado. El objetivo de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales es visibilizar el potencial creativo de los hablantes de lenguas indígenas a través de los bienes, productos y servicios multilingües que se generan para construir puentes de comunicación que permitan el diálogo, intercambio y el fortalecimiento de la producción cultural comunitaria. Es para mí un gusto estar aquí este día para dar por inaugurada la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2018 México Multilingüe, Crisol de Pensamientos, la cual tiene como invitado de honor al muy querido estado de Oaxaca. De acuerdo con el INEGI, en 2015 más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas y en nuestro territorio hay más de 7 millones de hablantes en alguna lengua precolombina. Esta feria permite dar cuenta de la gran diversidad de lenguas mexicanas, fomenta su conservación y difunde modos de pensamiento, sintaxis de mundos que nos enorgullecen como nación, nos distinguen y nos hacen sentirnos sumamente felices. Desde el río Bravo hasta las lagunas de Montebello, en México cada una de las 68 lenguas indígenas, con sus 364 variantes, es en sí un abanico enorme de creación, expresión e identidad. Cada una de ellas nos dice, este es un México más y este México también somos todos. Tiene el propósito de mostrar y crear condiciones para que las lenguas indígenas se introduzcan en la cultura nacional como un crisol de pensamientos renovados, como una trama de telar de cintura incrustada en la conciencia de cada mexicano para que no olvide su origen, su identidad, su lengua, su tierra, su cultura. Entre las actividades de este año se llevarán a cabo conciertos de Natalia Cruz, Banda Regional Mije, Isaac Montijo y los Wayums, entre otros. Además de recitales de poesía, danzas tradicionales, venta de artesanías y comida típica. Yo creo que la importancia de aquí es compartir las experiencias y compartir las diferentes diversidades que tiene nuestra República Mexicana, tanto como en artesanías, en gastronomía, en tradiciones, en cultura, todo eso, pues es muy importante conservar todo esto. Ha habido mucha gente, que no esperábamos tanta, pero sí, muy bien. La feria estará abierta al público hasta el próximo 12 de agosto. Con información de Isaac Castruita e imágenes de José Luis Leone, Notimex.